aunque de indiscreta me puedan tachar, lo que de aquel joven he oído hablar, voy a referirles en un santiamén, y que me perdonen le suplicaré. Con una muchacha suele ir a pasear, a Chapultepec para hacerla de mar, la niña inocente se dejó llevar, y a los dos remando les oí cantar. Cuac, 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 ay la mar de patos, patos y patitos en la capital, cuac, 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 cuac. Cómo se hacen patos muchos ciudadanos en esta ciudad. Cuac, 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 hay la mar de patos, patos y patitos en la capital. Cuac, 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 cómo se hacen patos muchos ciudadanos en esta ciudad. A duelo a todos. ¡Qué forma vulgar de manifestar sus instintos! No debería de arrojar margaritas a los cerdos. Bueno, ¿y usted con qué derecho defiende a esa mujer? Porque yo soy el futuro dueño de ese tobillo. Perdón, palurdos, el futuro dueño de ese tobillo y del otro soy yo. Le suplico que no aumente la leve antipatía que ha existido entre nuestras familias durante 32 generaciones, y ha provocado 103 muertos. Me disgustan sobremanera los números impares. Mida sus palabras, o serán 104. ¿Ah, sí? Con mucho gusto las mediré. ¡Cretino! ¡Ana la tobillera será mi esposa! ¡La mía! ¡La mía! El destino vuelve a cumplirse. Un Pérez y un López no caben en el mismo mundo. Dé por recibidos a mis padrinos. Y usted dése por muerto. Ana, dígale a ese mequetrefe adiós. 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 Ana, rece por ese lechuguino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. A la voz de tres, disparamos los dos. ¡Tres, tres! ¡Caballeros! ¡Usted se agachó! ¡Y usted es un cobarde! ¡Se escondió detrás de la pistola! ¡López Pérez! ¡Maté, López! ¡Me lo eché, Pérez! ¡Estamos muertos, estúpidos! Y no tendrán paz en su sepultura por haberse asesinado, por lo que les condeno a vagar en forma falsa.
fantasmal aquí, en el teatro de su crimen, hasta que entre ustedes nazca la amistad. ¡Nunca más! Y en lo que respecta a nosotros, cada quien su vida. Dirá cada quien su muerte. Se me hace que en este teatro va a haber fantasma para rato. Ni yo sospecho que será para siempre. Desaparecer de mi vista. ¡No se haga el gracioso! ¡Ay, mamá! Además del fantasma, he quedado ciego. ¿Dónde está usted, Pérez? Eso quisiera saber yo, López. ¡Oh! ¡Ahí está usted! ¡Asómese a verse! ¡Mire, venga! ¡Oiga! ¿Cómo le hizo? No tiene la menor importancia, López. Al cabo, yo nunca lo he podido ver. ¿Ah, sí? Pues... ¡Le atiné! Vamos, vamos, déjese de tonterías, López. Y vamos a cumplir con nuestra obligación de asustar a las gentes. Sí, es cierto. ¡Le suplico, López! ¡No se le olvide que yo no soy gente! Eso yo lo sé desde hace mucho tiempo. ¿Eh? ¿Eh? ¡A ver, dímelo cara a cara! ¡Ahí voy! ¡Aparezca! ¡Dadme un aplauso!
que es doctor, mi amor, le pegué oral. Un brujo que es doctor, mi amor, le pegué oral. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar favor de ti. Al brujo confesé tu diablo Hitler. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar favor de... Hoy, ay, tú decías ven, pero jamás decías cuánto. Te reías de mi pobre corazón. Y tú, ey, que cruzó los siete mares preguntando. Y el brujo... Me dio la solución. Mi amigo el brujo hoy me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo hoy me dijo vodka laica. Y Sputnik Art, Spaldi Frog, Spaldi Fin, favor de... Tú decías fin, pero jamás decías cuándo. Te reías de mi pobre corazonzote. Tuve que cruzar los siete mares preguntando y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Yo el pobre y salí solita es un lobo a favor de... Disculpe, López, que le dirija la palabra después de 50 años, pero eso de actuar para usted mismo, creo que es una perfecta... ¡Mire, Pérez! ¡Lo hago! ¡Porque me aburro espantosamente! ¿Y usted cree acaso que yo estoy de parranda? 50 años vagando por este teatro... No crea que levantan el espíritu. ¡La culpa es nuestra! No debimos asustar de esa manera al público. En fin, perdóneme que lo corte, Pérez, pero mi dignidad me prohíbe darle confianza. Ni se le ocurra tomársela. Usted y yo seremos enemigos eternamente. Por mí encantado de que no nos volvamos a saludar en otro medio siglo. López, ha tratado usted de salvarme. No sé ni por qué lo he hecho, Pérez. Yo se lo diré. Porque aunque queramos negarlo, ya somos amigos. ¿Usted cree? Gracias, Manuel. De nada, Germán. Podemos llamar al fantasma jefe y decirle que nuestros espíritus ya pueden descansar en paz. Todavía no. Tienen que demostrarme que no es cosa de momento y para ello les voy a mandar la prueba definitiva. ¿Cuál prueba? Pronto lo sabrán. Desde ahora seré más complaciente con ustedes y cuando sea necesario podrán salir de este teatro. Pero como pago a esta concesión, todos los días de 8 a 9 de la noche serán mortales, sin tener ningún poder fantasmal. ¡No lo olviden! De 8 a 9 seremos mortales.
¿Cuál será la prueba definitiva? ¿Qué te pasa, hija? No sé. Es como si alguien me hubiera dictado una idea. ¿Cuál? Hacer un reportaje en el Teatro de los Fantasmas, mamá. En el que tanto trabajó la abuelita y aquellos hombres se murieron por su amor. Pero es que ni cuando estás en casa te puedes olvidar que eres periodista. ¿Bueno? Ana, habla el director. Tiene que hacer un reportaje inmediatamente. Tres forajidos acaban de asaltar el Banco Universal llevándose $1,000,000 en una maleta negra. Averigüe todo lo que pueda. Perdone, señor director, pero encárgueselo a otro. Y envíeme inmediatamente al fotógrafo que esté disponible, pues voy a hacer un reportaje a unos fantasmas. ¿Fantasmas? No está mal. ¿Seguro que no nos encuentran? Ni de casualidad. Con la leyenda de que en este teatro hay fantasmas, ni a quien se le ocurra asomarse por aquí. ¿Y hasta cuándo estaremos aquí? Cuando mucho un par de días. Y luego a disfrutar de la lana. Bueno, vamos allá adentro. A buscar un lugar donde escondernos y donde esconder el dinero y estas armas. Díjele. ¿Oíste? Sí. ¿Qué ruidos? ¿Serán fantasmas? ¿Será tal vez la prueba definitiva? Probablemente. Vamos a ver. ¿Ha sido esto, camerino? Seguramente. No, a lo mejor. ¿Qué? ¿Tú crees que estarás seguro aquí? Naturalmente, hombre. Aquí no lo verá nadie, a no ser los fantasmas. Ay, Manuel, creo que en este teatro espantan. ¿Serán fantasmas? Sígueme. Fantasmas, yo a lo que le temo es a los vivos. Bueno. Ahora vamos a buscar el alimento que dejamos en el lado. ¿Qué piensas hacer con tu lana, mano? No sé, a lo mejor en una isla desierta, pero con mucha mujer. ¡Pero cuando la repartes, mano! ¿No oíste como pisadas? Sí. Sí, oí. ¿Qué será bueno hacer? Pues por lo pronto, hacernos invisibles. ¡Lo estoy viendo, Pérez! ¡Yo también, López! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No nos podemos hacer invisibles. Ya recuerdo. Son las 8. ¿Y? ¿Recuerda usted que de 8 a 9 no tenemos poderes fantasmales? Es verdad. Es verdad. Tenemos que ser más cautos. Busquemos. Y veremos.
Tal vez hayan sido las ratas. ¡Ah! ¡Oh, no! Si hay teatro en estas ratas, yo me cambio inmediatamente de aquí. No. Es que son ratones chihuahueños. ¡Ah, vaya! ¿Y por qué tener? ¡Por aquí! ¡Ay, es horroroso tener cuerpo! ¡Más vale ser fantasma! ¡Así es horrible! ¡Qué guamazo me... ¿Y esto? ¿Qué es? No sé. Parecen pistolas gordas. Más bien parecen... sables achatados. ¿Será esto para guardar tortillas? ¿Qué puede ser a estas horas? Popotes no son. No. ¿Y esto? ¡Dinero! ¡Mucho dinero! ¿Por qué no nos habremos encontrado el tesoro de Moctezuma? A lo mejor. Pero esto trae fecha moderna. ¿Será el tesoro de la juventud? No. Este dinero es robado. ¿Robado? ¿Y por qué? Porque está muy nuevo y en una maleta. ¡Uy! ¡Los ladrones! ¡Que vuelven por su dinero! ¡Vamos a ver! ¡Rápido! ¡Estúpido! ¡Es que apenas son las 8:10! ¡Ay, qué pared más dura! ¿Qué? ¡Ay! ¡Cuidado que somos corpóreos! ¡Ay, qué pared! ¡Fíjate! ¡Vamos, estúpido! ¿Se puede saber qué buscas aquí? Fantasmas. ¡Ella! ¡La prueba definitiva! ¡Ana la tobillera! Pero no es posible que esté tan joven. ¡Ni tan flaca! ¡Está este tobillo chico! De todas maneras, la sigo amando. Yo también. López, eres... Ay, López. Creo que estamos enamorados de una ladrona. ¡Qué desgracia, Pérez! Y ese debe de ser su cómplice. O lo que es peor, su novio. ¿Oíste como las voces? No. Pues yo juraría que... Que tienes un miedo que no puedes con tu alma. ¿Yo? ¿Acaso voy a creer en fantasmas? No me hagas reír. A mí lo único que me asusta es pensar que estamos aquí tú y yo solos. ¿Cómo? Claro, porque si intentas besarme, por más que yo grite pidiendo socorro, nadie me oirá. Ah, no. Eso sí que no. Pobre muchacho. Aquí estamos nosotros para defenderlo. Mira, Armando, no te hagas el chistoso que no te quede. Pues fuera de broma. Sabes que me has gustado siempre. Y comprenderás que no hay que desaprovechar la ocasión. Te juro que si das un paso más, te quiebro tu cámara en la cabeza. Aunque sea una ladrona, tenemos que ayudar a Ana. Me parece perfecto, Pérez. Vamos inmediatamente. ¿Qué horas son? Falta un minuto para las 9. Un minuto para las 9. Así me gusta. Mientras más difícil es la batalla, más sabor se saca de la victoria. ¡Quieto! ¡Haré que te echen del periódico! Sí. Ya falta menos. Faltan 40 segundos. 39, 38, 37.
No me digas. Se lo diré a tu familia. ¿De veras? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡La hora cero! No me tengas miedo. Si lo único que quiero es darte un beso. ¿De veras? Joven, joven, hey, joven. Joven, tenga su cámara. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿No tiene otra cosa que decir? No, señor. Jovenzuelo, jovenzuelo. ¿Gusta usted sentarse aquí? No, señor. ¡Aquí! Gracias, lo que yo quiero es irme a mi casa. La salida está por allá. No, perdí. Ay, quietecito, quietecito. No se mueva, pajarito, pajarito. Es imposible. Aquella era más alta. Y más redondita. ¿Quiénes son ustedes? Los fantasmas del teatro. Y si vino por el dinero, ya puede recogerlo y marcharse. López. Aquí tiene su dinero que se robó y que le haga buen provecho. Banco Universal, este es el dinero que se robaron esta mañana. Si usted lo dice, usted ha de saberlo mejor. Nunca me imaginé que hubiera fantasmas ladrones. Lo que son ustedes son un par de rateros sinvergüenzas que usan ese truco para robar. Señorita, no nos obligue a mostrarle nuestro poder. Mejor muéstrenme su cinismo. ¡Basta ya! López, arránquese. ¿De primero de bachillerato o de profesional, Pérez? No, para una novata como ella. Sus titos de párvulos. Vamos, siéntese. Ven por acá. Ahora va usted a ver. Vamos, López. Vamos, Pérez. Somos los fantasmas, Kai y Yeyeos. Nos gusta la sopa, pero sin fideos. Apaguen las luces, vengan calaveras, perros y monitos, destinos como quieran. Rayos y centellas, el cielo manifiesta, la noche de fantasmas, que no para la orquesta. Cuidado fantasmas, con las telarañas, salgan de la estufa, muevan las pestañas. Fantasmas, que no sean nerviosos, suenen las cadenas y bailen sabroso. Estos fantasmitas son banderas, traspasan los muros con sus calaveras. Salgan del panteón, salgan de sus tumbas, bailen cha-cha-cha, bailen también rumba, saquen los cordeles, viene el bombete. Si no lo pescamos, y yo me mataré. Yeah.
ascendentes, tan divinos. Ya se van los muertos, haciendo sus ritos. Ya se van aullando y pegando gritos. ¿Qué hubo? ¿Somos o no somos? Son. Y ahora, ¿nos quiere usted explicar por qué es ladrona? Yo no soy ladrona. Vine a hacer un reportaje. ¿No nos miente? Les juro que no. Le creo. Le creo. ¿Sabe? Quisiéramos... hacerle una pregunta de este... Díganme. Tiempo pasado. ¿Es usted pariente de Ana la Tobillera? Era mi abuela. ¿Su abuela? Y sé que ustedes murieron por causa de ella. ¿Es verdad que me le parezco? Como una gota de agua bonita. A otra gota de agua bonita. No más que menos redondita. Y a propósito de redondeces, ¿quién habrá traído ese dinero al teatro? Pues debe de haber sido dinero, supongo yo, digo por deducción lógica. Bueno, es obvio que lo haya traído. Naturalmente que se supone... No entiendo quién lo haya traído. ¿Que no sería el tipo que venía con usted esta tarde? No, ese es un inofensivo fotógrafo. Ni tan inofensivo. Si no dan las 9, dan a las 9, ¿quién sabe qué hubiera pasado a las 9? Supiera quién robó el dinero, haría el reportaje más sensacional de mi carrera. Nosotros vamos a agarrar al ratero y se lo vamos a entregar para que haga usted su reportaje. ¿Saldremos nosotros? ¿Piensan que alguien... ¿Qué es eso? Parecen... cadenas. ¿Y eso? Es un coyote. No es coyote, es coyota. Tiene hijitos. Seguirlos. Sí, sí, pero antes hay que esconder el dinero y las armas. Las voy a esconder allá, detrás de la estatua. Vamos, dámela. Antes de que vuelvan. ¿Y ustedes?
Aparte de asustarnos, no nos pueden hacer nada. Recuerde que somos fantasmas. Sí, les diremos que somos del mismo sindicato. Eso. Vamos por el... Se la han llevado. No son fantasmas, son los ladrones. ¿Buscamos la maleta? Usted váyase. Díganos dónde vive, que se la llevaremos a su casa. En la avenida de los Cedros 23. ¿Cedros 23? Suerte, muchachos. 23, suerte. Gracias. Cedros 23. Suerte. Son ustedes unos fantasmas muy simpáticos y muy buenos. ¡Ya vendete! Ay, ¿será la luz? ¿Será truco? No, no, espejismo. Once, ¿no que te ibas a quedar toda la noche en ese teatro? Sí, pero han sucedido cosas que parecen del otro mundo. Ajá, se te aparecieron los fantasmas. Exactamente. ¿Eh? ¿Cómo lo oyen? He conocido los enamorados de la abuelita. Ana, Anita, ¿te sientes bien? Perfectamente. ¿No quieres que llamemos a un médico, hijita? No lo necesito, papá. Y perdóname, me voy a acostar porque estoy muy cansada y mañana es el festival benéfico en los estudios de cine. Ahí te trajeron unos trajes de fantasía para que te los pruebes. Gracias, mamá. Buenas noches. ¿Qué te parece? Ay, me hubiera encantado conocer esos dos fantasmas. ¿Va? Con todo respeto, porque se trata de mi hija, pero esa muchacha está loca. Fantasmas. ¡Qué ridiculez! ¿Quién abrió la puerta? El aire, seguramente. O tal vez los fantasmas que vienen a saludar a la niña. Salud. Gracias. Estás ronca, ¿eh? Gracias, Elsa. Para servirte, mi vida. 20 macizo y vuelta. 12 cruzado y vuelta. Basta y remate. Y queda un cocó lindísimo, lindísimo. Gracias, mi amor. ¿Gracias de qué? El macizo y el cocó. Somos nosotros, los fantasmas amistosos. ¿Podemos pasar? Pasen. Perdón, entendimos que podíamos pasar. ¿Eso dije? ¿Cómo? Que entren. No se apenen, solo estoy en traje de fantasía. ¿Les gusta? Me estoy probando estos trajes porque mañana actúo en un festival de los estudios cinematográficos. ¿De los estudios cinematemáticos? ¿Alguna materia nueva? Sí, eso es. Por nosotros, sígase probando. No, ya terminé. ¿Cómo es que vinieron tan pronto? ¿Ya recuperaron la maleta? Todavía no. ¿Entonces? Regresaremos al teatro y buscaremos de arriba abajo. Nada más que pasábamos a desearle muy buenas noches, recomendarle que descanse tranquilita, que nosotros vamos a estar velando por usted. Gracias, son ustedes muy simpáticos y los adoro. ¿Y?
Perdone, ¿cómo se llama? Ana. ¿Igual que ella? Ana, como ella. Y díganos, ¿su abuelita todavía vive? No, murió de melancolía cuando ustedes fallecieron. Me amaba tanto. Me quería con locura. ¿Qué ha dicho usted, Pérez? ¡Lo que ha oído López! Vamos, no se peleen por una cosa que ya no tiene remedio. Me parece conocerlos de toda la vida. ¿Quieren que nos tuteemos? Ay, tutearnos. Como diga, Anita, digo... Como digas, Anita. Ana, podríamos ir a verte actuar en ese festival cinematemático. Con la condición de que no se hagan visibles, sí. El público se asustaría si los viese. ¿Se asustaría? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Somos tan feos? No, los dos son guapísimos. Es que no están acostumbrados a ver fantasmas sueltos. Oh, eso sí, claro. Entonces, vamos, recuperemos el dinero, se lo traeremos para que usted lo devuelva, ¿eh? De acuerdo. Vamos a ver que no se nos vayan los ladrones del teatro. Así es que... Los espero mañana en el festival, ¿verdad? Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¡Vamos, Pérez! Un momento. Ahora comprendo las dudas de la abuela. ¡Anita! ¡Anita! Buenas noches. ¡Hasta luego! Cada vez que la... parece que estoy viendo a la tobillera. ¿Y tú crees que cuando nuestros espíritus descansen en paz... volveremos a encontrarla? Seguramente. Seguramente. Manuel. ¿Sí? ¿Tú crees que un fantasma... se pueda casar... con una muchacha terrenal? No creo. No tienes ni una triste sábana que ofrecer a tus hijos. Estaba yo pensando, ¿no? Bien pudiéramos ser felices los dos. Tú casándote con la abuela y yo casándome con la nieta. ¿Y por qué no al revés? Ana la tobillera ya debe de ser una momia. ¡López! Le prohíbo que ofenda la memoria de la tobillera. ¡Pérez! ¡Le prohíbo que me prohíba nada! Malas noches. Peores para usted. Sueño así nunca más volverá. Yo me pintaba la cara y las manos de azul, y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna brillando en la noche encantada. Oh.
azul, pintado de azul, paseando entre nubes de tú, y volando, volando, cantando más alto en el cielo, más cerca del sol. Y la tierra más chica se hacía de un raro color, mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Este sueño tan lindo al fin terminó. Cuando la luna se fue saludándole al sol, miro tus ojos y siempre podré recordar que son azules igual que mi sueño ideal. Seguro donde lo escondimos. Seguro, hombre. Si se les ocurre venir esos policías disfrazados, ni se las olerán. ¿Dónde tenemos el dinero? ¿Dónde lo habrán ocultado? ¿Quién sabe? ¿Lo buscamos? En este teatro, tan grande como es, vamos a tardarnos lo menos 100 años. ¿Entonces? Se me está ocurriendo una idea. ¡Ay! 20 más. Voy. ¿Estará seguro el dinero en el lunetario? ¿Cómo en el lunetario? Quiso decir en el foso. ¿Qué dices? ¿Oh? En la utilería. En el anfiteatro. En el podium. En los telares. En el palco. En el foso. En el baño. Bueno, bueno, ya está bien de relajo. ¿Para qué vienen tantas preguntas tontas? De sobra saben que el dinero lo tenemos guardado detrás de la estatua. Así es que yo no sé por qué me preguntan tanta idiotez. ¡Pues si yo no pregunté nada! ¿Y yo? ¡No, entonces fui yo! ¿Qué se me hace que ustedes me quieren jugar sucio? Y me han escondido el dinero en otro sitio para robarme. ¿Sí? ¿No será tú quien nos quiere hacer esa mala jugada? O ustedes dos para dejarme fuera del reparto. Bueno, lo mejor será que vayamos a buscar la maleta. Y como no esté esa maleta, prepárense a morir como ratas. ¡Aquí está! ¡Al fin! Tenemos que llevársela a Ana cuanto antes. ¿Y las armas también no las vamos a llevar? También. Ahí viene. Nos ocuparemos de las armas después. ¿Qué es eso? Parece cosa del fantasma. ¡Fantasmas! ¿Qué fantasma? ¿De qué fantasma? ¡Voy! Thank you.
comprendo por qué dicen que el dinero tiene alas, ¿eh? ¿Viste? No, yo sí. ¡No! ¡Digo que de mí no se burla nadie! Señores, wrap it up. Los invito al Foro 15. Vamos a filmar el Festival Benéfico. ¿Están todos invitados, vamos? Silencio ya, se va a tomar. Cámara. Corre. Playback. Eres de veras un torero, porque en tu casa dijeron que tu cuerpo es de torero. Hoy mueves la cadera con salero, partes plaza cual torero. ¡Ay, qué lindo toreador! ¡Qué muletero te ves! Te hace falta picador y te creces como todo un matador. ¡Oh, torero! ¡Qué lindo muleteas cuando es un perro! No más que no te pongan en el ruedo. Te fallan los timbreles pa' correr, vas gritando mamita, mamá, qué miedo da, torero. Te crees un manolete majadero, con toro frente a frente yo te quiero mirar. Torero, malaje y olé, torero. Qué lindo muleteas cuando es un perro, no más que no te pongan en el ruedo. Te fallan los timbreles pa' correr, vas gritando mamita, mamá, qué miedo da, torero. Te crees un manolete majadero. ¿Qué pasa? No se te olvide que nos dijeron que podíamos espantar a la gente. No por feos, sino por inesperados. Bueno, ese tipo es un animal. Es un metiche, diría yo. Anita tiene razón, es un cretino. ¡Claro que la tiene! ¡Toreros! ¡Toreros como Ponciano Díaz! ¡Con mostacho! Vamos a hacerle una ligera amonestación. ¡Qué lindo muleteas! ¡No más que no te pongan! ¡Payaso! ¡Usted ni torero ni nada! ¡Se lo dije! ¡Qué divertido fue! ¡Toro! ¡Ese tipo no es Carmienta, López! Hoy traes chaquetón de torero, pantalones de campero y sombrero cordobés. Te crees un Marlon Brando de torero, con un chino aquí colgando, y te entornas para ver, con ese puro que traes, ¿a quién vas a impresionar? Eres puro muletero y hablador. Yo creo, Pérez, que se merece un castigo ejemplar. ¡Ay, qué bonitos trucos hacen en el cine! ¡Auxilio! ¡Se lo advertimos! ¡Ahora se aguanta! ¡Bájelo, es mi compañero! ¡Era! ¡Ahora somos nosotros! Le dimos su merecido por insolente. ¡Pero! ¿Quién sale de los dos? ¡Sal tú primero! Al quite que te dije, aquí te espero. Ya sal del burladero. ¡Ve a torear! ¡Mira, qué miedo da, oh, torero! ¡Alarga
las cordobesas que es becerro. No pierdas tu cartel, ya déjale de correr. Torero, malaje y olé. Olé López, ay, 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 a la uca, aca, ay. Olé Pérez, ay, ay, osca, rosca, mosca, masca, tusca, mesca, voy. Figura y qué salero, que si esto fuera toro y esto ruedo, qué pase, qué gaunera, qué faenón, ¡ah, qué vieron! ¡Oh, torero! Luis Castro ya lo dijo yo primero, demuestra frente a un toro lo que tú puedes ser, torero, malaje, y a propósito, olé. Olé López, olé Pérez, olé López, olé Pérez, olé López. ¡Corte! ¡Silencio ya! ¡Policías! ¡Agarren a esos impostores! ¡Son unos ladrones! ¡Me están quitando el tiempo! Cuidado, Manuel. Donde nos metan a la cárcel, vamos a perder para siempre el descanso eterno. Hay que saltar. ¿Y si nos matamos? ¿Cómo nos vamos a matar si ya estamos matados? Anda, salta. ¿Entonces quieres que estemos rematados? Sí, sí, salta. ¡Ándale! ¡No, no! ¡De ninguna manera! ¡Tú primero! ¡Ándale, salta! ¡Espérate! ¡Venga! ¡No! Yo siempre he sido un caballero. ¡Usted primero! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, estúpido! ¿Cómo? ¿Fantasma y encuerado? ¡Eso nunca! ¡Se acabó nuestro poder! ¡Pongan paja! ¡Que no vamos volando! Gracias. De nada. Esto es horroroso. ¡Es horrible! Mi mano, López, por favor. Yo no la tengo, Pérez. Usted tiene mi mano. Es horroroso ser hombre. ¡Es horrible! ¡Es espantoso! ¡Tengo aquí unos golpes! ¡Tengo aquí otros! ¡No! ¡No! ¡A la cárcel no! ¡A la cárcel no! Papá, tienes que llamar a un buen abogado para sacar a esos muchachos de la cárcel. ¿Pero por qué tienes tanto interés en esos prestidigitadores? Ay, si te lo contara no me lo creería. ¿Por qué no te lo iba a creer, hija? No se muevan, que estas pistolas se disparan solas. ¿Qué significa? ¡Cállese y obedezca! Si lo que quieren es dinero, en ese cajón tengo unos 500 pesos. Estos. Me tomé la libertad de agarrarlos. Entonces, ¿qué buscan aquí? Queremos hablar con la señorita. ¡No se atrevan! ¡Vamos! ¡Cosquillita! ¿No te han dicho que eres muy linda? ¿Ya a usted no le han dicho que es una bestia? Muchas veces. ¡No, eso no! ¡Ay, pobrecita! ¡Canallas! No, no flores, que somos muy tímidos. ¿Qué es lo que buscan aquí? Mira, chula, no queremos hacerles daño. Pues lo disimulan muy bien. Únicamente queremos saber dónde está el dinero que nos robaron. Te oímos dar esta dirección y aquí estamos. Mi hija no es ninguna ladrón. ¡Miserable! No sé de qué me hablan. Te voy a refrescar la memoria. Una maleta grande, con billetes de 1,000. Usted me confunde, no soy yo. ¡La confundo! Está bien.
No tenemos ninguna prisa. Ninguna. Este es un buen escondite. Y aquí nos vamos a estar hasta que nos digas dónde está el dinero. ¡Quietos! ¡No se muevan! Le abrí la puerta. Y dile a la persona que sea que no lo puede recibir. Que regrese el año próximo. Y recuerda que si intentas delatarnos, tus padres lo van a pasar muy mal. ¡Pícale! ¡Vamos, vamos! ¡Pálele! Hola. Hola. ¿Puedo pasar? No. Comprendo que estés enojada. Y precisamente venía a disculparme. No es necesario. Me porté como una gallina. No ofendas a las gallinas. Fue algo superior a mis fuerzas. Te ruego que me perdones. Perdonado y adiós. Es que... Nos vemos el año entrante. ¡Anita! Es que... Me corrieron del periódico y tú puedes impedirlo. ¡Vamos! ¡No me busquillas! ¿Y ahora qué? Te felicito. No nos hagas perder tiempo. Sé buena, chiqui, dinos dónde está la maleta. Ya le dije que no sé de qué me hablas. ¿Cómo que no sabes? ¡Quieto, pelón! ¡No quieres más! ¡Ya no le pegues! ¡Quieta! Total, no tengo prisa. Varón, ábrete el radio. Vamos a ver quién gana en el box de esta noche. Suena la campana y salen los dos peleadores. Se encuentran en Senko Ring. Skid Martínez el primero a iniciar el ataque. Conecta bonito con la mano izquierda. Pero ya tenemos al Baby saliéndose con piernas. Se va contra las cuerdas. Lo persigue Skid Martínez, pero cae en ring. Entra rápido. Adiós el descanso para nuestras almas. ¿Qué horas son, pupillos? Y vemos la derecha del Baby que entra fuerte a la cara de Skid Martínez. Se le dobla la pierna de Skid Martínez. Falta un minuto para las 9, Pérez. ¿Qué digo? Me he equivocado. Faltan 40 segundos. Ahora son solamente 30. Y ahora son 20. Y ahora son 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡fuego! ¡Son las 9! ¡No! ¡Así es! Se han golpeado poderosamente. Qué bonita está la televisión que te compraste. Sí, ¿verdad? A todo me trae. ¿Cuál televisión? ¿Sí es radio? Falla con la mano derecha cuando se le sale moviéndose muy bonito con piernas. Tiene realmente mucho, pero mucho con qué poder llegar. Son peleadores que empiezan y sin embargo los vemos que los dos tienen técnica. Ahí está ese precioso gancho por izquierda. Rematado impecablemente con cruzado por la derecha. Y vemos como el Baby se duele, busca el clinch. Se le sale con piernas rápidamente el kit y busca la manera de conectarlo, pero vuelve a fallar. Sin embargo, el Baby se da cuenta de que está lastimado y sabe que la mejor defensa es el ataque. Manda rápido por izquierda, falla, falla con la derecha y... ¡Órale! ¡Auxilio, socorro! ¡Y se escapan! ¡Y se escapan con el sorbete! ¡Al último! ¡Vente la porro! ¡Venta! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Escaparemos! ¡Nos escapamos! El Baby, de cabellera Baby, lo prende con un ópera al Plexus. Golpe que le hace daño, se le doble. Tiene un largo alcance porque es un poquito más alto que el Baby. No ha sabido aprovecharlo. El Baby se le ha venido cabeceando, moviéndose, balanceando. No te preocupes, ya estamos aquí. Y ahí es en donde les daremos su merecido a esos tipos. A los bajos. Si Keith Martínez siguiera al pie de la letra las instrucciones en su esquina, en donde vemos cómo el seco le está indicando que es tiempo. Bajo da la impresión de ser más fuerte, aunque la báscula prácticamente pesaron iguales. Es una pelea sumamente rápida, sangrienta, en que vemos cómo la sangre brota, pero... ¡Ah!
raya vuelven a caer en el clinch. Pero ahora vemos al baby que lo empuja materialmente. Busca la forma de rematarlo. Le manda a la izquierda, se la bloquea bonito el kid. Y ahora es el kid el que logra conectar bonito con la mano derecha. ¡Danber! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién está jugando? Ansiosos. Pero muchacho reacciona, que al golpe de Martón tiene la potencia del primer round. Y vemos como no lastima. A ver si ahora. Y sobre todo duro. ¡Ya está porque no se hay! ¿De qué se ríe, señora? ¡Que nos pueden oír! ¡Pero si me quería morder! ¡Me mordes! ¡Lucillón! ¿Y usted de qué me mira? No sea malinchista. Bueno, bueno. ¿Sonó el disparo? ¿El disparo? No, aquí no ha habido ningún disparo. Seguramente se confundió usted con una botella de champán que acabamos de descorchar. ¿No lo cree? Sí, seguramente. Perdone. Mire, señor, yo lo puedo recomendar por un médico amigo mío. Yo tenía un tic nervioso peor que el suyo. Pero ya me curó completamente. Gracias, no se moleste. Óigame, ¿qué era eso del tic? Es un movimiento nervioso que tenía yo, pero ya se me había quitado. Pero mire, ya me volvió a dar. Nervios. ¡Mira nomás! ¡Ya te emborrachaste, bruto! ¿Y qué? Si ahora la botella se beben a los borrachos. Anda y mójate la cabeza antes de que te la rompa. Queridísimo amigo, ¿no tiene un traguito? Vamos a ver, vamos a ver. Oh, esto además de muy sabroso, es muy bueno para el estómago. Gracias. Salud. Provecho, provecho. ¿Qué tal, eh? ¿Tiene la bondad de dejarme solo? ¡Vamos! ¡Siéntense! ¡Y usted también! ¡Hombre,
obedezca. ¿Te deshiciste de él? No saldrá de ahí en un par de días. Yo me haré cargo del otro. Ese que le dicen el tejocote. Chistosito. Chistosito. Chistosito usted que me quitó el sombrero. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Se habrá fundido un fusible? ¿Dónde están los Twigs? Allí junto a la puerta de entrada. Necesitará ver al oculista, ¿verdad, Manuel? ¿Verdad, Germán? Sí, no, me vengan con cuentos. No me vengan con truquitos. ¡Peleen como los hombres! Es que nosotros no somos hombres. Ay, ¿qué pensará el señor? Somos fantasmas. Y con sed. ¡Ah, sí! ¡Pues ya lo veremos! ¡Me estoy deshidratando! ¡Ay! ¡Sana, sana, sana, colita de rat! ¡Huele a pólvora! ¿Es usted cuetero? No, señor. ¡Venga para acá! Sí, señor. ¡Dispare aquí! ¡Para que no le erre! ¡Dele! Venga a ver lo que hizo. ¡Lleva el tren! No creo. Viene retrasado. Perdone, ¿qué? ¿Siguen descorchando botellas de champán? ¿Qué champaña? Ni que nada, pásele. Son unos ladrones que... ¡Ay, sí, señor policía! ¡Sí! ¡Y es este hombre que toda la noche está empeñado en hacerme cosquillas! La maleta con el dinero está abajo de tu cama en la recámara. Entregas a esos bandidos a la policía, ¿eh? Uno está en el baño, no precisamente bañándose. Otro está fuera echando humo y no precisamente fumando. El otro lo arrolló un tren. Thank you.
sueño tan lindo al fin terminó. Cuando la luna se fue saludándole al sol, mirando sus ojos y siempre poder recordar que son azules igual que mi sueño pinto de blue, azul, pintado de azul, azul, pintado de azul, azul, pintado de azul. Hagamos que las mujeres conviertan en realidad su primer amor. No. A mí no me ha tocado ningún hombre. No. ¿A la mujer más santa le puede ocurrir una desgracia como esa? Pues ni con el pensamiento quiero que te me acerques. Quiero salir a todas las noches. Ser hombre es uno de los oficios más difíciles. ¡Ah! ¡Viene a avisarme que ya está la cena! ¡Pues vamos! ¡No, que vamos! ¡Ni que cena, ni que nada! ¡Sí, mire con el rostro! Me alegro que me hayas encontrado con ella. O casi se te quitará la costumbre de darme espía. ¡Beba, aunque aquí está su padre! ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! ¡Oye! ¡Épale! ¡Si el número ya va a empezar! Otro gato gordo y viejo. Fíjate el automóvil, dice mi general, que han dado otro golpe. Y dice que en el automóvil iba con ellos una mujer que también echó bala a la policía. ¿En qué automóvil? El automóvil gris, señora. Voy a tener que dejarte por unos días. Llevan varios muchachos del pueblo a las que engañaste. Yo lo quiero. Vete de aquí si no quieres que te mate. No me dejes, mamacita, no me dejes. Yo no sé nada, pero el pasado es el pasado, señora, y eso no se borra. Yo soy Juan Gómez. ¿Y usted? Margot. Margot. El que se acerque a esa mujer, se muere. Y los otros gatos. Tengo un hijo. ¿Listo? Listo, mi jefe. Bueno, va. Somos ricos, Margot. ¿Lo oyes? Muy ricos. Ricos, pero es que no lo hemos sido siempre. Esta dama no sabe nada de mis asuntos.
echó mano a la cintura y una pistola sacó. Y a la pobre de Rosita no más tres tiros. ¿Que quién soy yo? ¿Pero de qué país vienes, niña? ¿De qué fue educado en el extranjero? Claro, esas mañas se aprenden fuera. Bueno, la villa, las mujeres y los modistos no tenemos edad. ¿Tu televisión es de leña? ¿No sabes quién soy yo? Pero no seas tontita, niña, que no ves que conmigo no hay peligro, por Dios. ¿Y es guapo? Sí, qué lástima. Yo hago que las mujeres se vean más mujeres. Yo les doy lo que les falta y les quita lo que les sobra. Y a ti no te sobra nada. Pero la abertura de allá para acá o de acá para allá... ¡Soy el modisto de México! ¡Qué miuda le ha puesto un pobre modisto desconcertado! I like it. Right, Bill. Vas a convertir al más loco de los locos de los modistos. ¡Soy modis! Miren, chicos, les aconsejo que no se metan conmigo. Porque de repente me empiezo a gritar así por dentro y como que se me sale mi padre. Entonces quiere decir que usted no es de esos que... Te espero mañana a las 5 en mi departamento. Ni modo. Él lo ha querido. Pondremos nuestro plan en marcha. Me gustan los hombres como usted. Le voy a poner musiquita hot. Hot en español es caliente, caliente. Les advertí que se me iba a salir mi padre. Seguro que es hombre. Y muy hombre. No hay peligro de que nos descubran. Soy de estos. A mí cuando me da esto, aunque sea la mitad de una plaza de toros. Aquí pueden vernos. Mejor nos van a dar una ovación. A lo mejor un Oscar. Oye, pero si estás como quieres. ¡Demoris! Abajo la maquinaria, hay un cadáver. ¿Se sabe ya quién es el muerto? Tito Santos, cantante de la compañía, si no estoy equivocado. Creo que sé quién es el asesino. También es de esos hechos. Aquí todos lo son, todos tienen motivos para cometer el crimen. ¡Alguien desconectó el switch! ¿Y usted quién es? Pues soy Pedro Armendáriz, hombre, no me ve lo bigotón. ¿Por qué quieren matarme, Julia? Encontramos a este hombre con esto en las manos. El puñal. ¿Qué? No lo encontré donde dije. Eso solamente ocurre en las novelas policíacas, señor inspector. ¡No se ría, Pancholín! No sé de qué se trata. Esta carta es por ahora la única pista que tenemos. ¿Por qué lo decimos la verdad? No se trata de reproches, ahora. Se ha cometido un crimen y cualquiera de nosotros puede haber sido. Más vale que nos callemos todos. Haga que empiece el número sea como sea. El público no puede salir del teatro. Están todos los elementos de la compañía en el teatro. ¡Lucho, vámonos! Bueno, Lucho Gatillo y Luis Aguilar no tardarán en llegar. ¡Tintán, otra vez llegas tarde! ¡Ni siquiera estás vestido! Silvio Pinal tiene programa de televisión y llega más tarde. Y Pedro Vargas y Agustín Lara no llegan hasta la hora de su número. ¿Se traen un misterio aquí? ¡Parece que han matado a alguien! Suelta esa, porque él escribió a Tito Santos una carta amenazante. ¿Pero cómo es posible que esa carta tuya estuviera en su bolsillo? No era buena persona. Es él. Que siga la función. Que siga la función. Que siga la función con quién. Que siga la función. Si ya dice lo que va. Thank you.
cuando voy a los bailes del Duque de Osuna, con el niriñaque de rico muaré, oigo que murmuran, no existe ninguna que tenga tan breve ni más lindo pie. Y si bajo al prado sobre el raso vivo de mi carretela que luce un blasón, dicen los jinetes que van a mi estribo, doña mariquita de mi corazón. En el Madrid romántico no se oye otra canción. Mariquita, mariquita, doña mariquita, doña mariquita de mi corazón. Quítese, que no es la variedad. ¡Alto! El patrón, a trabajar. Sí, señor. No dejan a uno soñar. Y así al perico se le cayeron los pantalones. Por favor, que no oyen que está cantando la diva. ¿Qué creyó el pelado de este hombre? ¿Pelado? ¿Pelado? Ustedes, que no saben escuchar una bella voce.